Hemos estudiado los principios de cambio y como estamos viviendo tiempos de cambio en este año y en esta década del 2020, tenemos que saber y entender los cambios que Dios está haciendo en el mundo y los cambios que nosotros también tenemos que hacer en nuestra vida personal. Sí, porque Dios quiere que también nosotros cambiemos. El propósito de mantenernos aquí en esta tierra, el Señor, después de habernos salvado, no es simplemente evangelizar y dar la buena noticia, sino que nosotros seamos transformados. En otras palabras, que nosotros seamos cambiados conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo hasta ser un varón perfecto a la medida de Cristo. ¿Amén? Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios. Y este año tenemos que entender que Dios quiere que seamos más como Él. Y necesitamos de su gracia y necesitamos de su presencia para parecernos más y más a nuestro Padre Celestial, a nuestro Redentor Jesucristo y a nuestro Maestro y Compañero y Consolador, que es el Espíritu Santo. Por eso que tenemos que primeramente tomar este principio de dedicación, dedicarnos al Señor. No solamente este año, sino toda nuestra vida, dedicarnos al Señor con todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza, dedicar nuestra vida al Señor como un sacrificio vivo y santo, agradable a Él. Después tenemos que también nosotros tomar este principio de concentración, es decir, renovar nuestra mente con la palabra de Dios, mañana, tarde, noche, a través de un estudio bíblico, a través de la lectura, a través de la meditación, memorización, el escuchar la palabra los domingos, todo eso nos ayuda a renovar nuestra mente para tener, ¿qué cosa? La mente de Cristo, la mente de Cristo. Y el tercer principio es ese principio de evaluación. ¿Cómo nosotros estamos midiendo nuestra fe, la gracia que recibimos y el amor que tenemos de Dios y que damos a otras personas también, como amamos a nosotros mismos? Cuarto, hablamos la semana pasada del principio de cooperación, de buscar un grupo de apoyo, de que Dios nos está llamando a ser una iglesia para amarnos unos a otros como Él nos amó. Y si no tenemos amor para con nosotros, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Si no amamos a nuestro prójimo, a quien nosotros vemos. Y nosotros estamos aquí para cooperar, para recibir el amor que Dios nos da, para poder amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, porque en eso conocerán todo el mundo que somos discípulos de Dios, dice Jesús, si tuviéramos amor los unos para con nosotros. Hoy yo voy a terminar estos dos últimos principios, que es el principio de afirmación y el principio de motivación. El principio de afirmación, ¿qué es lo que Dios dice que yo soy? Y el principio de motivación, que es nutrir mi entusiasmo. ¿Sí? Conforme a la palabra de Dios que hemos leído esta tarde, vamos a desarrollar estos dos puntos y vamos a ir rápido, porque justamente no queremos pasar mucho tiempo en este edificio y en esta parte de la ciudad. Y hablamos del principio de afirmación. Sí, el principio de afirmación nos lleva al diccionario, primeramente, a decir qué es afirmar o qué significa afirmar. Afirmar, dice el diccionario, es decir una cosa que es verdad o decirla dándola como cierta, y también asegurar a una persona en una posición. O sea que nosotros, cuando afirmamos algo, estamos diciendo que esa cosa que estamos diciendo es verdadera, que es verdad, ¿sí? Ahora, un sinónimo de afirmar también es confesar. El diccionario nos dice que confesar es declarar algo que se mantenía en secreto o por cualquier otro motivo, ¿sí? Confesar es declarar algo. Y también otro sinónimo de afirmar es declarar. Declarar, según el diccionario, significa aseverar o exponer una cosa públicamente. Así que si hablamos del principio de afirmación, estamos no solamente hablando de afirmar, de confesar, sino también de declarar. ¿Amén? Y si vamos a afirmar, confesar y declarar algo que viene de parte de Dios, tenemos que hacerlo, obviamente, con fe y con convicción y con una renovación de nuestra mente, de nuestro corazón. Sí, el principio de afirmación nos lleva a hablar sobre la confesión de nuestra fe. Y nos lleva también a hablar sobre la confesión de nuestros pecados. Sí, Dios quiere que nosotros pongamos en práctica este principio. En términos de la fe, la confesión es estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de mí. Lo que yo soy, lo que he hecho, Dios lo sabe. Y por eso Él quiere que nosotros lo digamos a Él primeramente, lo confesemos a Él primeramente y después a otras personas públicamente. ¿Sí? También la confesión nos hace arrepentirnos, es decir, cambiar nuestra forma de pensar, y nos hace también cambiar nuestra actitud, porque al cambiar de nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra actitud. La forma como nosotros pensamos, negativa o positivamente, puede fortalecer o debilitar nuestra fe. Así que es importante saber cómo pensamos, cómo nosotros actuamos conforme a la confesión de nuestra fe.
No sé si algunos recuerdan de aquel primer padre de la fe, o algunos de los primeros padres de la fe que fue en los primeros siglos del cristianismo, antes de que se formara oficialmente la iglesia como institución, estaba un famoso filósofo y también escritor de principios cristianos, cuyo nombre era San Agustín, ¿sí? San Agustín. No sé cuántos de ustedes han escuchado de su famoso libro Confesiones de San Agustín. San Agustín, él vivió con una madre piadosa desde su infancia, pero su padre no era piadoso, no era creyente. Así que él vivió en medio de dos mundos, en un mundo piadoso y un mundo incrédulo. Y él, en su niñez, había escuchado por parte de su madre las escrituras, había escuchado alabanzas, había servido a Dios en la iglesia, llevado por su madre, pero ya siendo adolescente, él comenzó a tomar sus propias decisiones y fue cautivado por la elocuencia de la influencia griega, de ser una persona que podía hablar en público con elocuencia. Y por eso que fue llevado hacia otra ciudad de Cartagena para poder ser educado en las filosofías griegas. Y allí él se hizo un elocuente defensor de leyes y también abogado de los que quebraban las leyes. Porque los abogados no simplemente defienden a los buenos, sino también defienden a los malos. Así que se hizo experto en usar las leyes. Se hizo experto en la elocuencia, en la forma de expresarse con mucha naturalidad. Y fue cautivado por esta corriente filosófica de esos tiempos. Sin embargo, tuvo un encuentro con un padre de la iglesia en ese tiempo que le expuso las escrituras de una forma tan racional, tan explícita, que fue cautivado por conocer cuál era la verdad. ¿Cuál era la verdad? A pesar de que él había leído muchos libros griegos, muchos libros de filosofía, pero no podía estar seguro de la verdad. Y eso, según su libro de las Confesiones, le llevó, le arrastró, le cautivó a buscar la verdad que solo pudo hallar en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso que después de ser discipulado por este cristiano, pudo hacerse defensor de la fe cristiana. Y ahora, a quienes antes él admiraba como elocuentes y filósofos y hombres respetables de la sociedad, ahora él estaba confrontando a ellos con la verdad de la palabra de Dios y con la sabiduría que Dios le había dado a través de sus estudios desde su juventud. Sin embargo, fue un momento crucial en su vida que él tuvo que confesar, primeramente, un arrepentimiento. Confesar, primeramente, su vida que estaba completamente alejada de Dios. Fue el primer paso en su vida, confesar sus pecados, para después confesar su fe. Así que nosotros como creyentes también tenemos que dar dos tipos de confesiones. Nuestra confesión delante de Dios, que son nuestros pecados, y nuestra confesión delante de los hombres, que es nuestra fe en Dios. Así que esta tarde yo quiero hablar sobre estas dos confesiones, o dos tipos de confesiones. La primera, como les dije, es la confesión de pecados. ¿Sí? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una promesa de Dios. Y ese es un mandamiento de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos va a perdonar. El salmista, o David, que también fue un salmista, en el Salmo 51 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios conoce nuestros pecados, pero Él quiere que nosotros confesemos nuestros pecados. Hay un poder de sanidad espiritual cuando confesamos nuestros pecados. Hay un poder de perdón cuando confesamos nuestros pecados. Porque hasta que no confesemos nuestros pecados, no estaremos conscientes del perdón de Dios y estaremos nosotros siendo cautivos de nuestra culpabilidad. Porque muchos, al que sabemos que Dios nos perdona nuestro pecado pasado, presente y futuro, vivimos cautivos de la culpabilidad. Somos culpables delante de Dios y como no queremos confesar nuestros pecados, estamos siendo prisioneros de nuestros pecados. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que somos libres, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y Dios ya nos ha libertado de todo pecado, de toda condenación en la cruz del Calvario, aleluya, para nosotros vivir una vida santa y agradable a Dios. Pero porque no confesamos nuestros pecados, a pesar de que sea pequeñito, vivimos una vida de esclavitud, una vida de prisión por nuestra culpabilidad no confesada. Y por ende, no tenemos paz para con Dios ni para con otras personas. La confesión no cambia nuestro comportamiento. Simplemente la confesión nos guía a recibir el perdón.
Así que no podemos decir que porque ya confesé mis pecados a Dios, yo voy a cambiar de forma de ser. No, simplemente me guía al Señor. Pero es un trabajo constante de yo seguir confesando mis pecados, a pesar de que ya sé que por gracia soy salvo, a pesar de que ya sé que por gracia Dios se ha perdonado mis pecados pasados, presentes y aún hasta futuro. Pero si no confesamos nuestros pecados, nuevamente, lo vuelvo a repetir, vamos a estar presos de la culpabilidad, de la falta de paz en nuestro corazón, y por ende no vamos a poder vivir una vida agradable a Dios. ¿Amén? El segundo tipo de confesión es la confesión de nuestra fe. Si el primer tipo de confesión nos guía a Dios y nos guía a restaurar nuestra relación con Dios, el segundo tipo de fe nos lleva a declarar lo que Dios dice de nosotros y lo que Dios dice que debemos y lo que hemos hecho. Romanos 10:9-10 nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confesar nuestra fe nos guía a cambiar nuestro pensamiento y nuestra actitud. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros confesamos quién es Cristo para con nosotros, eso nos ayuda a enfocar nuestra fe en Cristo. Cuando nosotros confesamos nuestra fe y afirmamos lo que creemos y lo declaramos según la palabra de Dios, entonces nuestra fe y nuestra actitud se fortalece. Nuestra forma de pensar cambia y nuestra actitud cambia. Porque una actitud cambia primeramente desde un pensamiento. Si lo entendemos, si lo pensamos, si renovamos nuestra mente conforme a la palabra de Dios y decimos lo que Dios dice que somos, entonces ya nuestra actitud cambia y nuestra forma de actuar cambia. El hecho de que ustedes están aquí es por esa actitud que han tomado de venir hoy en día a pesar de lo que dice la gente y las noticias negativas. Porque en su mente ustedes han puesto una renovación espiritual que viene de la palabra de Dios que dice que ustedes están cubiertos bajo la sangre poderosa del Cordero y que ninguna plaga, ninguna cosa mala, ni aunque pasen por aguas o fuego, nada les hará daño. ¿Por qué? Porque ya en su mente lo han entendido, ya en su corazón lo han creído y ya con su boca lo han confesado y por eso con su cuerpo están aquí presentes. Sí, nosotros necesitamos entender el poder de la confesión. ¿Por qué tenemos que confesar? ¿Por qué tenemos que orar en forma audible? ¿Por qué tenemos que afirmar o declarar para que otras personas lo oigan? ¿Dios ya no lo sabe? ¿Es que Dios es sordo? Bueno, yo les voy a decir un secreto de la oración y un secreto de declarar la palabra de Dios públicamente. No estamos declarando, confesando o afirmando lo que Dios dice en su palabra para que Dios nos crea. ¿Okay? No estamos diciendo las cosas para que Dios nos crea. Porque Dios ya conoce nuestro corazón, si creemos en Él o no. Lo declaramos primeramente, y tome nota, para que yo lo crea. Y para que el diablo lo crea también. Lo vuelvo a repetir. No declaramos, no confesamos públicamente nuestra fe para que Dios nos crea, sino para que yo me crea lo que estoy diciendo y para que el diablo también crea lo que yo estoy creyendo. ¿Sí? Porque si con la boca confesamos, ¿qué dice la Escritura? Si con la boca nosotros confesamos que somos salvos, entonces esa verdad llega a nuestra mente lo racionaliza, lo entiende y pasa a nuestro corazón con una fe ardiente, una pasión que se muestra en nuestros sentimientos y por eso lloramos, por eso nos alegramos, nos llenamos de gozo, de paz. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente lo entendió y ya lo pasó a nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra alma, que lo recibió, lo filtró y lo digirió. Por eso que nuestras expresiones, nuestra actitud corporal se ve reflejada en lo que nosotros estamos confesando. Y si decimos que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, nuestra mente lo entiende, nuestro corazón lo siente y nuestro cuerpo lo alaba al Señor con todo su ser. Amén. Y lo mismo pasa, que el diablo, cada vez que nosotros confesamos nuestra fe pública, en forma audible, él se tapa los oídos, no quiere escuchar alabanza, no quiere escuchar adoración que salga de su boca, no quiere escuchar esa confesión de fe que salga de sus labios, porque él sabe que si usted lo dice públicamente, lo va a entender, lo va a sentir y lo va a declarar al mundo entero, a los cuatro vientos. Así que nosotros tenemos que entender el poder de la confesión de Dios, el poder de confesar nuestros pecados para recibir paz, gracia, presencia de Dios en nuestro corazón, una actitud de adoración y de gratitud y de amor, y una segunda confesión que es para otras personas, para que entiendan que nosotros estamos ya hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios para adorarle por toda la eternidad, porque Él nos ha llamado santos, pueblo suyo, real sacerdocio, y porque nos ha llamado sus hijos, su iglesia. Eso el mundo lo va a ver.
lo va a experimentar a través de nuestra actitud, a través de nuestra confesión. Y el diablo, por eso, él hace todo lo posible para que nosotros no confesemos nuestra fe, para que nosotros no confesemos nuestros pecados y para que la iglesia se calle, sea muda, sea inútil a la sociedad. Sin embargo, esto no es fácil. Y yo lo entiendo y sé lo que usted está pensando en este momento. Sí, pastor, usted está diciendo muy cosas bonitas, positivas, pero la realidad es que me cuesta tanto cambiar mi forma de pensar. Me cuesta tanto volver a empezar. Si vamos a hablar de renovación, de restauración, de confesión, de ser una persona que entiende los cambios y que queremos cambiar conforme a la imagen del Señor, tenemos que entender que la palabra renovar tiene un sinónimo que es derribar, ¿sí? Y como lo vemos aquí en esta figura, la Biblia nos dice en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación comienza con nuestra forma de pensar. ¿Cómo cambiamos nuestra forma de pensar? Trayendo a nuestra mente una información nueva. ¿Cuál es la información nueva? Un mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de Cristo, el Evangelio, la buena noticia. Eso entra en nuestra mente y renueva nuestra mente y nuestro espíritu. Ahora, 2 Corintios 10, 4, 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nuestra mente tiene que ser renovada, significa que nuestra mente tiene que derrumbar primeramente argumentos pasados, fortalezas que hemos levantado en nuestra mente para no dejar entrar, pasar la palabra de Dios. Y recuerden que lo que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vidas. Y si usted no deja pasar la palabra de Dios a su mente, no está dejando pasar al Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, en su mente. Está usted levantando una fortaleza, está levantando argumentos, está levantándose con altivez, paredes, que están aislándolo del conocimiento de Dios. Sin embargo, Dios quiere que usted derrumbe todos esos argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y deje un espacio limpio, abierto, para que la palabra de Dios fluya, corra en su mente y fluya sobre ella para que luego pase a su corazón y a todo su ser. Por eso que es importante nosotros tomar el primer paso, que es derrumbar lo que hemos aprendido hasta ahora y comenzar a conocer nuevamente la palabra de Dios de una forma limpia, pura, saludable, como un niño recién nacido que toma la leche de su madre pura. Así nosotros tenemos que tomar la leche espiritual no adulterada que es el Evangelio. Y después de eso, comer comida sólida como un niño que va creciendo. Nosotros también vamos creciendo al comer palabra sólida a través del discipulado. Sí, lo que nosotros debemos saber nos ayuda a poder entender el plan de Dios para nuestra vida, quiénes somos y con esa nueva renovación espiritual en nuestra mente, podemos ya confesar lo que Dios quiere que hagamos, lo que somos y lo que debemos hacer en el futuro. Sí, voy a llevarlos al libro de Primera de Juan ahora y voy a hacer un resumen de lo que el libro de Primera de Juan nos dice acerca de las cosas que nosotros debemos saber y de las cosas que nosotros debemos hacer ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que creemos en el Evangelio. Y hay una lista que he preparado para ustedes allí en Primera de Juan, nos dice lo que primero debemos de saber. Nosotros debemos de saber, primeramente, que Dios nos ama y que ha enviado a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. ¿Usted sabe eso? Bueno, si no lo sabía, se lo digo ahora. Esa es la buena noticia. Aleluya. Jesús puede quitar nuestros pecados. Nadie lo entendió. Jesús puede quitar nuestros pecados. Tercero, somos hijos de Dios. Algunos todavía están ahí pensando, ¿verdad? Mentira, en su mente están ahí luchando. Derrumbe esos argumentos, derrumbe esa altivez de su mente y deje que esa palabra, esa verdad fluya. Número cuatro, seremos como Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia, se lo voy a después poner ahí en pantalla. Cinco, hemos pasado de muerte a vida. No, si va a decir amén, dígalo con entusiasmo, por favor. A los cuatro vientos, ¿ok? Seis, tenemos vida eterna. Recibimos lo que pedimos en oración. El Espíritu Santo vive en nosotros.
mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el maligno no nos puede dañar. Así que, hermanos, si sabemos estas 10 cosas, aunque hay muchas más cosas, yo simplemente estoy citando el libro de Juan, nada más, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5. Si ustedes ya saben estas cosas, y memorícenlo, por favor, cuando se vayan a casa, lo voy a poner ahí en el cacao después. Ahí también en Facebook, para los que no han venido hoy. Si ustedes memorizan, lo ponen en su mente, lo creen con su corazón, entonces esta verdad va a ser un amén en sus vidas. Va a ser un rema en sus vidas. Va a ser una palabra profética que nadie lo va a quebrantar y nadie lo va a sacar de su corazón. Ahora, estas son las cosas que nosotros debemos de saber. Sin embargo, hay cosas que nosotros también debemos hacer. Si entendemos quiénes somos y quién Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces debemos saber qué hay que hacer. Y seguimos con el libro de Primera de Juan y vemos las cosas que debemos hacer. Y solamente he puesto 10 en la lista. Hay más cosas, pero para simplificar. Primeramente, purificarnos y no contaminarnos. Una persona nada más dijo amén. ¿Se dan cuenta? Ya ustedes ya están luchando ahí en su mente. Ya están diciendo, purificarnos, pero ¿cómo es eso? ¿Cuánto hay que purificarse? ¿Hay que purificarse con hisopo? ¿Hay que purificar con filtro? ¿Cómo es eso de purificar? Ya estamos nosotros buscando argumentos para no purificarnos. Pero simplemente es no contaminarnos de pecado. ¿Por qué la gente está hoy en día no queriendo venir a la iglesia, no queriendo ir a los supermercados, no queriendo ir a los lugares públicos? Porque no quiere contaminarse de este coronavirus. Y lo mismo tenemos que hacer, no contaminarnos del pecado, alejándonos de las cosas que nos pueden hacer contagiosos para nuestro mal. Segundo, no practicar el pecado. Tercero, no odiar. Cuarto, creer en el nombre de Jesucristo. Quinto, hacer justicia. Sexto, amar uno a otro. Séptimo, dar su vida por otros. Octavo, orar. 9, obedecer a los mandamientos. Y 10, hacer lo que agrada a Dios. Simplemente estoy tomando un libro de la Biblia, nada más. No estoy tomando toda la Biblia para explicarles lo que nosotros debemos que creer y lo que nosotros debemos hacer. Si esto no le motiva, entonces nada más lo va a motivar en este mundo. Y de ahí este último principio, el principio de la motivación. ¿Cómo nosotros podemos aplicar este principio de motivación? Primeramente, tenemos que nutrir nuestro entusiasmo. Su entusiasmo no depende de las circunstancias, sino depende de Dios. Y lo voy a explicar conforme a la palabra misma, etimológicamente, en el griego. La palabra entusiasmo se divide en dos partes. En, que significa dentro o en, y entusiasmo, que viene de la palabra griega theos, que significa Dios. Entonces, la palabra entusiasmo significa en Dios. En Dios. Y si usted no tiene entusiasmo es porque no está en Cristo. No está en Dios. Su entusiasmo es más que un pensamiento positivo. Es estar dentro de Cristo, estar en el Señor, estar con Dios. De allí que si entendemos eso y lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, entonces tenemos un verdadero entusiasmo. Ese entusiasmo no termina simplemente con el culto. Permanece para siempre en su corazón. Cuando estamos en Cristo, estamos eternamente entusiasmados. ¿Por qué? Porque ese entusiasmo nunca termina. Si estamos en Él, Él es eterno. Y si estamos en Cristo, estamos entusiasmados de estar en su presencia. Amén. Así que, si nosotros tenemos que nutrir nuestro entusiasmo, es permaneciendo en Cristo. ¿Cómo nutrimos nuestro entusiasmo? Es permaneciendo en Cristo todo momento. Romanos 12, 11 al 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Si volvemos a la Escritura esta tarde y vemos, dice que cuando nosotros vamos a servir, tenemos que hacerlo con diligencia, no perezosos. ¿Qué quiere decir eso? Con entusiasmo. ¿Qué quiere decir fervientes en el Espíritu? Quiere decir nutriendo nuestro entusiasmo. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros nutrimos nuestro entusiasmo, tenemos entusiasmo, estamos en Cristo, estamos en el Señor, podemos servir al Señor. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos motiva a servir al Señor? No son las circunstancias. No es que, es que el pastor me va a elogiar, o la iglesia me va a dar un premio, un certificado a fin de año, me va a reconocer en público, la gente va a decir, bien, buen siervo fiel, o el Señor mismo, cuando llegue al cielo, me va a dar recompensas. Si no, lo hacemos porque ya estamos en Cristo, ya estamos en el Señor, ¿sí? Y no importa las circunstancias, nuestro entusiasmo no depende de las circunstancias, depende de permanecer en la gracia y la presencia de Cristo. Sí, tenemos que nutrir nuestro entusiasmo permaneciendo en Cristo y tercero, sirviendo al Señor. Por eso el versículo 12 dice aquí,
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si vamos a servir al Señor, tenemos que servirlo gozosos, sufriendo a veces, o sacrificándonos, y constantes en la oración. ¿Por qué? Gozoso en la esperanza porque Dios tiene un plan para su vida, para mi vida, y la victoria nos espera al final. Por eso que tenemos ese gozo de servir al Dios, porque la recompensa no es aquí en el mundo. La recompensa es en el cielo. Aunque el Señor mismo nos dijo que seríamos recompensados aquí en la tierra también. Pero no nos enfocamos en las recompensas terrenales, porque aquí hay ladrón, aquí hay la polilla. Pero sin embargo, guardamos esa recompensa, ese tesoro allá en el cielo, donde no hay ladrón y donde la polilla no corroe. Somos sufridos en la tribulación. ¿Por qué? Porque cuando servimos tenemos que a veces pasar dificultades, asperezas, tenemos que sacrificar de nosotros y eso se convierte en una tribulación, un estrés, en otras palabras, en términos modernos. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos sufrir en la tribulación, sabemos que Dios siempre nos libra de todo dolor, nos libra de toda dificultad. El sufrimiento a veces es una bendición porque nos ayuda a madurar en nuestro carácter. Nos ayuda a reforzar lo que creemos en nuestra mente. Nos ayuda a vivir con pasión en lo que creemos en nuestro corazón. Y nos ayuda a ser más audaces en confesar con nuestra boca lo que realmente hemos creído y vivido. Por eso que cuando nosotros sabemos eso, ya podemos estar seguros que Dios nos va a librar de todo dolor, toda enfermedad, de toda injusticia que podemos vivir en este mundo. Constantes en la oración, porque sí, porque en cada tribulación o cada problema nosotros tenemos que escoger o orar o entrar en pánico, adorar o preocuparnos, arrodillarnos o caer en el suelo del dolor. En cada situación de nuestra vida, en cada momento que tenemos nosotros una tribulación, un problema, lo primero que tenemos que hacer es orar. Antes de servir, orar. Después de servir, orar. Y mientras servimos, orar. Porque si nosotros no estamos orando, no estamos en el Señor. Y si no estamos en el Señor, no estamos sirviendo con entusiasmo. Amén. Por eso que en este momento que estamos con este temor del coronavirus, esta palabra es un rema para nosotros servir con más entusiasmo, servir con más pasión, servir con más entendimiento y servir con más gozo al Señor. Cuando confesamos nuestra fe de esta forma, entonces nosotros podemos ser más que vencedores. Sí, ¿qué es lo que vamos a confesar esta tarde? ¿Vamos a confesar nuestros pecados? Sí, yo lo creo. Pero antes de confesar nuestros pecados aquí, delante de la presencia de Dios y su iglesia, vamos a confesar nuestra fe. Y vamos a leer todos juntos en esta lista larga que he preparado de confesiones de fe. No son las confesiones de San Agustín, son nuestras confesiones personales. Son nuestras confesiones que vienen de la palabra de Dios y que nosotros lo vamos a decir con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor, porque creemos quién está aquí con nosotros y porque creemos que Dios está aquí con nosotros. Amén. Así que vamos a leerlos todos juntos. Número uno. Creo que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó al tercer día entre los muertos. Segundo, estoy con Cristo juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tercero, estoy muerto al pecado, pero vivo para con Dios en Cristo Jesús. Cuarto, soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, una vida nueva ha empezado. Quinto, el Hijo me ha hecho verdaderamente libre. Sexto, la palabra de Dios obra en mí. Séptimo, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Octavo, estoy siendo transformado a la imagen de Cristo. Nueve, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diez, el que empezó la buena obra en mí será fiel en completarla. Once, no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. 12. Nada nos puede separar del amor de Dios. 13. Todas las cosas nos ayudan para bien. 14. Dios nos dejará ser tentados más de lo que podamos recibir. 15. Dios es poderoso para guardarnos de pecar. 16. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 17. Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 18. Mi tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 19. Dios es poderoso para hacer cosas mucho más abundantes de lo que puedo o entiendo según el poder que mora en mí. 20. Dios es conmigo. ¿Con quién podrá? Contra mí. Amén. Y sigue la lista. Si usted medita cada día, cada tarde, cada noche en la palabra de Dios.
todas esas promesas que están desde Génesis hasta Apocalipsis son para usted. No menosprecie la Biblia, no menosprecie la palabra de Dios. Hay poder en la confesión, hay poder en declarar la palabra de Dios, hay poder en afirmar nuestra fe, hay poder en confesar nuestra fe y hay poder de confesar nuestros pecados. Y si lo hacemos así, lo haremos a los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque tenemos una fe entusiasta. Amén. Tenemos el entusiasmo que está con nosotros y ese entusiasmo está reflejado en nuestra relación con Cristo, en nuestra relación con el Espíritu Santo, en nuestra relación con Dios. Amén. Así que, ¿cómo nosotros podemos entender? ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos en Cristo? Cuando nosotros podemos ver nuestro entusiasmo reflejado en cómo servimos, cómo adoramos, cómo alabamos al Señor. Amén. Sí. Si estoy con Cristo, entonces ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Ser entusiasta es decir, yo soy y estoy en Cristo. ¿Amén? Vamos a orar en esta hora. Sabiendo que Dios nos ama, que Dios nos ha dado su palabra, que Dios nos ha dado ya de su Espíritu. Nos has dado esa fe para confesarla, para poder gritarla a los cuatro vientos. Vamos a tener un tiempo primeramente de oración personal. Allí donde quiera que se encuentre, aquí sentado o allí en su casa a través de internet. Alguna oración silenciosa. Y confiese sus pecados primeramente al Señor. Confiese lo que esa culpa que hay en su corazón, ese argumento que hay en su mente que no le deja estar en paz. Ese temor que tiene en cuestión de que estas circunstancias que están pasando en su vida, en este día, en estas semanas, ha debilitado su fe. Dígalo al Señor, Señor, yo quiero renovarme. Yo quiero renovar mi fe. Yo quiero renovar mi entusiasmo en ti. Porque no voy a dejar que ninguna noticia, ni rumores de enfermedad o de guerra, porque tú dijiste que estas cosas iban a pasar. Y yo ya lo sabía. ¿Y por qué me atemorizo ahora? ¿Por qué te niego ahora? Si yo ya lo sabía que iban a venir. ¿Por qué me asombro? Si estas cosas tú las prometiste. Vamos a confesar nuestros pecados y vamos a confesar nuestra fe en Dios primeramente en silencio por un minuto antes de cantar esta canción. Así, vamos a orar todos juntos allí, donde quiera que se encuentre, mientras escucha esta melodía. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre y la presencia, fortaleza y entusiasmo del Espíritu Santo estén con toda la iglesia, el Ministerio Hispano de Onuri y todos nuestros hermanos que están en este momento conectados en la oración y a través de este servicio online. Desde ahora y para siempre. Amén.